estos trotes. Perfecto. Visitando estas cascadas, los tercios. Los Tercios, esta misteriosa cascada, desde hace muchos años, se ha convertido en un atractivo turístico para nacionales y extranjeros y se debe a su inexplicable pared vertical, formada por rocas hexagonales, que parecieran que han sido talladas y colocadas por manos que superan la habilidad humana. Los visitantes que frecuentan el lugar, sobre todo los fines de semana, se quedan anonadados y no encuentra explicación alguna sobre la formación de la cascada, pero entre mitos y creencias hay una respuesta que podría dar sentido a esa pared vertical que supera los 40 metros de altura. Hace algunos años los vulcanólogos dieron una explicación científica y simple a las constantes dudas de los lugareños sobre la misteriosa formación de esta. Después de muchas investigaciones llegaron a la conclusión que podría tratarse de basalto columnar, lanzado posiblemente por la erupción del viejo volcán de Huazapa. Las columnas de basalto son pilares naturales hechos de lava endurecida, causados por la contracción de la roca volcánica al enfriarse. Las columnas suelen tener forma de hexágono, pentágono u octógono debido al proceso de enfriamiento rápido, es decir, en el transcurso de un siglo, y a menudo pueden formarse como acantilados verticales o escalones en terrazas, que a veces descienden directamente al océano. En un estudio de 2018, investigadores de la Universidad de Liverpool reprodujeron la formación de estas rocas y descubrieron que la fractura se produce entre 194 y 284 grados Fahrenheit. Esto significa que algunas de las columnas de basalto más famosas del mundo, como las de la Calzada del Gigante en Irlanda del Norte y la Colina del Diablo en California, se formaron a temperaturas entre 1544 y 1634 grados. El nombre, Los Tercios, fue otorgado por los mismos pobladores, debido al diseño de las rocas y la forma de cómo están colocadas, pues a lo lejos parecen troncos de árboles. Mientras que las aguas refrescantes y escandalosas que descienden sobre ella provienen del río, Las Ánimas, cuyo nombre es en honor a las personas que murieron cerca de esa zona durante el conflicto armado. El lugar pasó a ser propiedad de don Víctor Chanay, hace 31 años y desde entonces le ha dado mantenimiento para que los turistas puedan disfrutar de un espacio agradable y amigable con la naturaleza, ya que además de la cascada, también cuenta con vistas impresionantes hacia el lago Suchitlán y áreas para descansar o deleitarse una deliciosa parrillada en familia. Nos acompaña Frank, un amigo procedente desde Los Ángeles, ¿verdad, Frank? Salvadoreño. Bueno, desde California, sí, parte de condado de Riverside. Y sí, aquí estamos visitando estas cascadas, los tercios. Mira, fíjate que son, es algo de que no se ve muy seguido. Creo yo de que son pocos los lugares donde uno puede apreciar este tipo de estructura en las piedras, ¿va? Ajá. Pero es el primer lugar que veo yo que tenga cascada, así que es un lugar bastante excelente para visitar. El lugar. Okay. Very nice. This is in my bucket list.
Dice que es un lugar bastante bonito y que estaba en su lista de lugares por visitar. ¿Había visto algún lugar de esto, Joan? Have you ever seen a place like this before? Like, yeah, this will be the third one. One is in California, one in Iceland, and this is the third one. Este es el tercer lugar que ella ve de este tipo de formaciones pétreas, ¿verdad? Más sin embargo, dice una en California, una en Iceland, uh-huh. en Islandia, uh-huh. pero esta es la primera que ve con... Another one in Ireland. Oh, y también otra había visto en Irlanda. Esta es la cuarta, pero sin embargo esta es la primera que ve con cascada. Ajá. This is the first one with a waterfall, right? Yes. ¿Y cómo te ha parecido el lugar de El Salvador, Joan? Esta es tu segunda vez, ¿verdad? This is your second time in El Salvador. Yes, second time. How do you like it? I love it. There's more to explore. Dice que hay mucho más que explorar, pero hasta el momento está encantada. Bueno. Mis amigos, me tengo que despedir de ustedes acá en este magnífico lugar. Les recomiendo que lo visiten a Los Tercios, una cascada muy bonita acá en Suchitoto. Yo sé que a muchos que les gusta la aventura les va a encantar este fabuloso lugar. Un abrazo fraternal a todos que nos miran a través de esta plataforma. Hasta pronto, amigos. Me vengo deshidratando.